Ahora vamos a conocer a Yomar Loaiza, un artista plástico del municipio Colina que ha venido ya sumando dentro de lo que es su trayectoria profesional unos cuantos galardones, es decir, algunos premios ya dentro de lo que es la confrontación artística de los salones, de las bienales, y en la actualidad, gracias a Dios, pues está representando al país en varios eventos que ha tenido como escenarios México, Colombia, Curazao, España ahora. Pero dejemos a Yomar que sea quien nos diga cómo es su trabajo, cuál ha venido siendo su experiencia y cuál es la proyección que tiene a futuro. Yomar Loaiza nace el 1 de diciembre de 1977. En la actualidad vivo acá en el municipio Colina, en la Vela de Coro, residenciado exactamente en la calle Federación Norte, detrás de la iglesia, todo el centro, sector centro. Bueno, Yomar Loaiza se define, digamos que, como un artista novel, quizás ya a punto de pasar esa frontera ya después de los 35 años que tengo, todavía buscando entre el color y las formas, ese lenguaje que me lleve a definir como un artista de alguna tendencia, ¿no? Creo que las tendencias también son algo que nos definen como artistas. Un lenguaje individual, bueno, tratando de ir a encontrar esa línea, digamos, esa línea, esa palabra del arte para definirse uno como artista. Desde mis estudios en el año 97 en la Escuela de Artes Plásticas Tito Sala, solamente cursé un año, el primer año, luego tratando de buscar, de conseguir respuesta, ¿no? Como joven que uno trata de buscar en esas esquinas a ver qué consigue del arte, traté de estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, pero los pasos eran muy lentos y mi curiosidad como joven en ese entonces, buscando, tratando de conseguir, me fue más fácil buscar por mis propias fuentes a través del estudio, a través de los libros, a través de algunos talleres de algunos artistas, y buscar y aprender con los artistas de talleres libres, ¿no? En ese entonces. Fue en el año exactamente en el 2002 cuando me dedico totalmente a la plástica, a formarme ya, dedicarme completamente al arte. Digamos que desde entonces no he parado, he trabajado, he seguido buscando, he conseguido tanto conseguir como un lenguaje, algo que me identifique, como también el apoyo que se necesita, porque yo creo que es muy importante también el apoyo que uno como artista joven recibe de artistas de ya de trayectoria que en el Estado Falcón, y que te digan que bueno, que tu trabajo es interesante, que eso es el camino, sigas por ahí, y algunos consejos que te dan, eso es muy importante, sobre todo para la juventud. En la Escuela de Artes Plásticas, un año que estuve tratando de conseguir, pero era, digamos que, pasos muy lentos, y uno como joven tiene ambiciones. Quería conocer lo que eran las técnicas del óleo, y diferentes tipos de materiales, pero digamos que como una escuela formal tenías que ir pasando diferentes etapas, ¿no? Yo fui un poco más, digamos, más ambicioso, y me salgo de la Escuela de Artes Plásticas y me dedico a mi propia investigación. Y uno se convierte también en especie de un alquimista, ¿no? Tratando de inventar con nuevos materiales. Ya no era el óleo, ya era el acrílico.
diferentes, no solo en la forma de la pintura, sino tratar de buscar otros elementos, como pintar con tarjeta, con envase, con elementos abrasivos, con rodillo, diferentes técnicas. Y eso te ayuda a hacerte un poco más libre. Es la libertad en ese caso, no llevar unos parámetros que la escuela te identifica o te impone para poder pasar de un año al siguiente, sino uno mismo ir buscando, y si no te gusta vas descartando. Entonces quizás eso, ese interés por los nuevos elementos, los nuevos materiales, o inventar o volverse un alquimista, eso fue lo que me hizo salir, digamos que, de artes plásticas. Uno de los artistas que ha influenciado más mi trabajo en la pintura fue Guayasamín. Descubriendo un catálogo de su trabajo conjuntamente con poemas de Pablo Neruda, me gustó mucho y empecé a hacer el trabajo con fondos planos, como el trabajo de él. Digamos que fue de uno de los artistas latinoamericanos que más ha influenciado en la pintura. No digamos que en la temática, quizás en la técnica que utilizó. Hay muchos artistas que incluso han influenciado tanto latinoamericanos como algunos europeos y los clásicos, ¿no? ¿Quién no ha tenido influencia, digamos que de Miró, del mismo Picasso, ya con la libertad que obtiene? Pero digamos que uno poco a poco tiene que buscar sus pasos, ¿no? Y ser un poco más auténtico. Y en eso es que se busca, no tanto en copiar a otro artista, sino sacar lo bueno de ellos para uno iniciar su propio lenguaje, su propia forma, sus propios colores. En el 2007 me dedico a hacer una exposición individual en el Instituto, con apoyo del Instituto de Cultura. En ese momento María Blanca Kammer me hace la propuesta de hacer una exposición individual. Fui haciendo un trabajo en ese momento de mujeres amarillas, un poco, digamos, con una tendencia neocubista, donde la parte geométrica era un punto importante. De ahí el color se destacó porque todas las figuras fueron amarillas, con fondos azules, digamos que muy limpio y colores planos. Luego de eso, con el mismo hilo conductor, luego hago otra exposición en ese entonces en la galería del ministerio, la Red de Arte. Hago una exposición con vírgenes sobre la temática religiosa, y ahí sigue la misma línea de la geometría, pero empiezo a buscar ya con otro material y otra forma de la pintura. Ya pierde la forma y empiezo a trabajar con elementos como las espátulas, tarjeta, espátulas de latonero, rodillos, y donde el fondo era un poco más abstracto. Luego de ese año me dedico un poco a la... empiezo a conseguir algo importante, como es la figura, siguiendo la figura femenina, pero ya en este entonces un poco más de la raíz, ¿no? De la raíz falconiana, y me dedico a pintar rostros, ¿no? Rostros de mujeres de Falcón. Inicio un trabajo de color, ya a introducir el color, diferentes colores en los rostros. Eso fue también como un algo experimental, y digamos que de estudio, ¿no? Para mi persona. Comienzo a hacer un trabajo casi temático, como es la de la mujer negra, ¿no? Como digo, ¿no? A veces no, mis figuras no son de negra, no son de colores, ¿no? Empiezo a trabajar con ese elemento, digamos que con una mujer que te da pensar, ¿no? Te da el pensar, casi todos los rostros te da el que pensar, si está triste, si está sonriendo, pero no quise llevar ni tristeza ni felicidad en los rostros.
¿Por qué? Porque ella a sí mismo puede, y el espectador lo diría, ¿no? ¿Qué percibe? Y empiezo a meter esos colores con un trabajo de espátula. Hay otros trabajos que tengo por ahí que es la tendencia con la espátula. Y en estos momentos estoy trabajando ya con algo más libre, ¿no? Luego de hacer una exposición que se llamaba Tiempos de Azar, ¿no? Donde ya el azar empieza a hacer, a crear ella sus propias líneas, ¿no? Es una cuestión de azar, la pintura se suelta, es libre, es más gestual, y comienzo a descubrir ya otra forma y otros elementos que llega ya a la pintura, como en el caso del azar, como hojas, las líneas, te hacen unos marcos, las mismas gotas que va creando, que se van soltando dentro del pincel o el tipo de instrumento que uso para pintar. Entonces empieza a formar ella misma y a salir, y poco a poco va exigiendo, ¿no? Incluso qué colores lleva. Ahí alzar cuando hay el fondo, si empiezo a crear el fondo primero. Entonces eso te da el día a día del trabajo, empiezas a descubrir nuevos elementos que introduces en tu pintura. Yo creo que mi trabajo entra de una figuración latinoamericana, ¿no? Que representa los colores, representa el Caribe, representa su gente. No creo que sea algo tan irreverente como hoy en día la juventud está haciendo su trabajo, como digamos en performance, instalaciones. Mi trabajo más se va a la tela, a la plástica y quizás uno que otro ensamblaje, pero quizás en el futuro ya uno tenga más libertad y quizás ese concepto de influenciar y hacer cosas que nadie ha hecho sería algo irreverente, y quizás el futuro lo dirá, ¿no? Y quizás ya esta es una etapa donde ya la raíz y el azar y el apoyo, digamos, que es lo que hace que tu figura, que mi trabajo esté tocando ya algunos espacios que no había ni soñaba tocar, ¿no? Quizás el trabajo debe defenderse solo, no uno defender el trabajo, sino que la temática que la cual yo trabajo es algo más. Como me comentó un artista, lo que pasa es que tu trabajo es muy humano, ¿no? Es la figura, no es una abstracción total, y es lo que la gente se identifica, y me parece que en esa temática he encajado muy bien. Escenarios. Y llegamos al final del programa, gracias al artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social que permitió al Instituto de Cultura transmitir Escenarios. Hemos trabajado para ustedes a través del Centro Audiovisual Regional, por supuesto con la venia de nuestra licenciada Estela Lugo de Montilla, a través del gobierno bolivariano y socialista de Falcón, quien por supuesto ha trabajado y lucha para que la gestión cultural siga adelante. Nos despedimos entonces, deseándole a todos ustedes que sigan disfrutando ahora de un tiempo que las vacaciones nos van a permitir a conocer a nuestro estado y sobre todo a nuestros cultores. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Les recordamos que la cultura es el corazón del pueblo.